En principio, quizá no hay nada más moderno, o quizá sí, que Internet. Y en principio, no hay nada más clásico que el griego latín clásico. Así que, pues, quizás entra dentro de la lógica o de la ilógica dar clases de latín y griego, pues a través de Internet, de videoconferencia y a todo el mundo, que es lo que hace, pues, nuestro buen amigo Carlos Martínez Aguirre. Carlos, bienvenido, ¿qué tal? De Mariano. Pues muy bien, aquí Oye, estamos. Carlos, que ya hace como 30 años que nos conocemos, estaba yo Ya, pensando, de hace de un unos rincón. documentos que has sacado por ahí. Sí, Digo, pero. tengo aquí la revistilla que hacíamos cuando éramos adolescentes. Sí. Sí, La verdad que. madre mía. De tiempos. Tema de la conversación hoy aparte, ahí fue cuando me enteré yo de lo que era Muface. Fíjate tú lo que ha pasado y Sí, lo que sigue ¿verdad? siendo la mutualidad de los funcionarios. Bueno, Carlos, lo que estábamos contigo hoy es para hablar, bueno, pues de cómo podemos aprovechar para aprender, bueno, aprovechar, y mucha gente ya lo ha hecho, para aprender griego y latín, pues a través de videoconferencia, a través de clases con vídeo y con un soporte también documental que lleváis ya tiempo dando, ¿no? Sí, ya, este es el sexto año que Sexto año. estamos en ello. Oye, Sí, eso antes ya era una ingeniería, con 6 años, ¿no? efectivamente, sí, ¿no? Y de hecho el programa nuestro de estudios, que lo hemos ido, porque esto empezó un poco, yo trabajaba de profesor de instituto, ya muchos años, y bueno, pues estas cosas de la vida, decidí tomar una excedencia para replantearme un poco qué es lo que quería hacer. Y de casualidad, cuando estaba yo casi de año sabático, pues justo la chica que vino a sustituirme al instituto mío, pues que me conocía y tal, me dice, oye, ¿me podías ayudar a preparar las oposiciones? Y yo, pues encantado. Entonces empecé a darle clases de griego y cuando terminó, pues se fue a otra ciudad, se fue a Albacete y me dijo, ¿por qué no seguimos por Skype? Y Anda. digo, bueno, pues seguimos. Y así es como se me ocurrió, digo, pues esto de dar clase, yo al principio era muy reacio, digo, no, pero esto no va a ser lo mismo. Bueno, pues resulta que se da muy bien, al contrario, de repente me encontré que dando clase por Skype tenía a la mano muchísimas herramientas, claro, con internet y hay una cantidad de textos, de bibliotecas digitales, de programas y de páginas con declinaciones, en fin, una cantidad de herramientas impresionantes y que se daban muy bien clases, que era exactamente igual que cuando se la daba en mi casa, pero con otras muchas ventajas. Y entonces se me ocurrió, digo, bueno, pues empezar a ver si esto podría ser una posibilidad de hacer de ello un modus vivendi, dedicándome a lo que a mí me gusta, ¿no? Y así empezó. Me di de alta de autónomo, empecé a recibir alumnos. Tuve la inmensa suerte, la verdad que sí, de que la Iglesia Católica me hizo un contrato para dar las clases a sacerdotes que estaban muy interesados en aprender latín Qué bueno. para poder hacer la liturgia latina, que es algo que también a mí me ha gustado muchísimo porque, bueno, no sabes, desde el punto de vista espiritual, el tratar a diario con sacerdotes, pues es una suerte, No ¿no? me digas. Y sí, enorme, enorme. He tenido Sí. padres estupendos. Y he aprendido yo mucho más de ellos que lo que ellos han podido aprender de mí como profesor de latín. Y bueno, pues así empezamos y bueno, pues con ese apoyo importante, pues luego empezaron a llegar alumnos de todo el mundo, porque como más o menos la clase se da casi toda en latín, es decir, que yo utilizo un método que es muy parecido al que se utiliza en las lenguas modernas, que es Sí. sobre todo muy conversacional, entonces incluso he tenido alumnos de países que, bueno, pues, o tengo alumnos, ahora, por ejemplo, el más exótico que tengo es un señor Senjaya que es de Indonesia, que es un historiador que está muy interesado en la historia de su país y de toda la Compañía de las Indias Orientales, ¿no? La cual pues tenía hasta muy tarde todos sus documentos en latín, porque querían un poco evitar la presión de Alemania y de Inglaterra. Claro. Entonces fue de las cortes o de los países que hasta más tarde siguió utilizando como lengua
diplomática, digamos, en latín. Entonces, este hombre, pues, un cultísimo, pues, necesitaba aprender latín. Bueno, pues, llevamos yo con él un año y ya empiezo a saber. Nunca he hablado otra lengua con él que no sea latín desde el primer día, porque él sabe muy bien alemán y, bueno, inglés también, pero nos pusimos en contacto en inglés, pero desde el primer día digo, vamos a hablar en latín. Y me pasa lo mismo con otros alumnos, un padre, un sacerdote irlandés con el que yo ya llevo mucho tiempo, que es también uno de mis mejores alumnos. Uh-huh. Prácticamente nunca hablamos en, aparte de lo que quiere desde los gaélicos, desde de la parte del Ulster libre, sí. Y es un defensor a ultranza del gaélico y no quiere hablar inglés. Ah. Entonces, lo mismo desde el principio en latín. Y bueno, pues la verdad es que es una experiencia para mí, aunque te diré que he hecho mucho de menos y llevaba ya un tiempo que echaba mucho de menos a los chicos. Y ahora, como estamos aquí todos confinados, me han fastidiado. ¿Sí? Porque llevaba desde diciembre, que estaba muy contento, uh-huh, que me habían dado 3 horas de latín en un colegio de aquí de mi pueblo, Cole, es decir, uh-huh, en un colegio de ESO, sí, para dar el latín de cuarto de la ESO, y estaba encantado con un grupo de chicos majísimos, además un colegio, uh-huh, fantástico, con unos compañeros y todo, y de repente pues nos ha cerrado el cole, así que bueno, estamos a la espera de... Pero bueno, uh-huh, vamos a ver cómo van las cosas. Pueden tomar las clases mientras tanto por internet, ¿no? Sí, porque además he visto que das clases también. O sea, esto no solamente es sacerdotes, grandes estudiosos de la historia y demás, sino que también he visto que tienes también adaptado para niños. Incluso hay algún vídeo, porque anda que el canal de YouTube tenéis suscriptores. Dentro de poco creo que llegáis a la categoría de youtubers, ¿eh? Pero que creo que también para niños también está adaptado de tal forma, bueno, pues que se pueda estudiar lo que es quizás el latín más que nos piden un poco en los colegios o institutos, ahí, en ese caso. Bueno, nosotros, yo he dado clase a niños y sobre todo el tipo de alumno, digamos, infantil al que he dado suelen ser lo que en Estados Unidos llaman los homeschoolers. Ajá. Ah, decir, vale. Gente que está un poco al margen de la educación del currículum oficial, pues que... Uh-huh. Normalmente suelen ser hijos de matrimonios mixtos, porque en España el homeschooling no es, digamos, no está admitido en la legislación. Uh-huh. Y también gente de Estados Unidos, hispanos. Sí. Porque sí que es cierto que a los niños no se lo doy todo en latín. Es decir, a los niños el enfoque que doy es muy distinto, porque también es mucho de cultura, etc. Pero es un poco al margen de la educación reglada, porque hasta cierto punto el tipo de enseñanza que a mí me gusta y que doy yo de latín no se corresponde mucho al currículum. Para eso hay otro tipo de profesores. Es decir, de hecho, hay gente que se dedica a eso, a dar las clases de recuperación de toda la vida, ¿no? Uh-huh, claro. De latín para bachillerato, para eso. Yo podría hacerlo, pero la verdad es que como tengo suficientes clientes del otro, que es lo que a mí de verdad me gusta, que es sí, enseñar latín, uh-huh, bien, es decir, no, yo creo que las razones por las que me fui del sistema educativo era porque estaba un poco harto de las imposiciones de un currículum que no se corresponde a como yo creo que se debe enseñar latín y griego. Claro. Pero bueno, y ahora, por ejemplo, a mis niños de aquí, del Giovanni Antonio Farina, del cole donde estoy trabajando, sí, pues sí, les estoy grabando clases. Ahí sí que me ciño más o menos al, uh-huh, al currículum también. Uh-huh. Digo yo que estoy contento porque son 3 horas por semana, es imposible. es el límite, ¿no? 3 horas por semana. Claro, estoy encantado de tener un contacto y bueno, pero tampoco es un poco la suerte, ¿no? Que puedo compatibilizar las dos. Como es un colegio concertado, pues no hay problema. Oye, una cosa que me ha gustado cuando hablabas del sacerdote que tanto le gustaría, vamos, que tanto le gusta el gaélico y demás, es que entonces la lengua que tenéis en común, pues es casi como la época del Imperio Romano, ¿no? Es el latín. Sí, y sí, sí, y quiero decirte, y es también parte de vuestro método, ¿no? El empezar, el estar hablando desde el primer día. Sí, aunque también es cierto que, bueno, el latín se enseñó así hasta el siglo XVIII, es decir, cuando realmente hasta que el latín, uh-huh, dejó de ser, digamos, una lengua académica y, uh-huh, de uso frecuente en la universidad europea.
¿Qué pasó? Que hubo un momento en que esto se fue aboliendo, es decir, el latín dejó de usarse como lengua en las universidades, digamos, vehicular, como se dice ahora, y entonces parecía que como que ya no tenía sentido estudiar latín. Entonces hubo una renovación del método, un poco con idea de salvar el latín, sobre todo a partir de propuesta por filólogos alemanes, en la cual convirtieron el latín en una especie de ejercicio de lógica, de gimnasia del espíritu, lo llamaban ellos, sí. En que se incidía muchísimo en la sintaxis y en la gramática y se dejaba de lado el uso hablado o el uso activo de la lengua. Entonces, ese es un poco el método que todavía impera en todas las universidades e institutos donde se enseña latín, que es un método muy difícil, es un método con el que realmente aprender latín es dificilísimo, pero porque el objetivo de ese método era más que nada que eso, que el latín sirviese como un entrenamiento lógico. Y, sin embargo, yo creo que eso hoy en día no tiene sentido. Es decir, porque hoy en día ya quien aprenda latín realmente lo aprende para saber latín, con otro objetivo que no es, por ejemplo, que un médico vaya a la Universidad de París, como sucedía en la Edad Media o en el Renacimiento, y pudiese aprender medicina en latín. Hoy en día, ¿cuál es el objetivo que yo creo que tiene el latín? Bueno, pues, aparte del gusto que da todo lo que se aprende cuando uno aprende latín, o griego, siempre me refiero al latín, pero el griego clásico también lo enfocamos un poco de esta manera, sí. Pues es todo lo que se aprende de cultura, de etimología, de la propia lengua castellana, ¿no? Aprendes muchísimo. Yo, por ejemplo, que soy un apasionado de la literatura castellana de los siglos XVI y anteriores, me doy cuenta de que muchísimo vocabulario que usaban en aquella época, no sé, Santa Teresa, por ejemplo, o San Ignacio de Loyola, estaba leyendo hace unas semanas y me asombraba, digo, hay muchísimo vocabulario que es totalmente latino, que está en desuso, perdido totalmente al castellano, pero que alguien que sepa latín lo entiende muy bien y lo disfruta. Entonces, ese es un objetivo, pero el real para mí es lo que yo consigo con mis alumnos al cabo de 2 años o 2 cursos y medio más o menos, que es empezar a leer tranquilamente textos latinos, claro. Leer latín, leer a los clásicos en su original. Y sin embargo, a veces yo creo que los profesores que estamos involucrados en esta metodología creo que pierden un poco el norte y se piensan que el objetivo es hablar latín. No, hablar latín, digamos, para mí es una herramienta que utilizo en mi clase para que el alumno aprenda más deprisa, mejor y llegue cuanto antes a los textos. Pero yo a veces hay alumnos que me dicen, es que yo me gustaría hablar latín tan fluidamente como tú. Y digo, ¿para qué? No te preocupes, es decir, ya lo vas aprendiendo. Realmente mis alumnos van aprendiendo, pero yo creo que el método no es exactamente el mismo que se usa en las lenguas modernas, donde el objetivo claramente es adquirir fluidez, que es muy difícil. Adquirir fluidez en una lengua requiere mucho trabajo. Entonces yo digo, no te empeñes tanto en adquirir fluidez en latín, hazme caso a mí, que yo te voy a llevar a que todo tu esfuerzo vaya orientado a que puedas leer. Por ejemplo, ahora con una alumna argentina que es profesora de matemáticas en la Universidad de Buenos Aires, llevamos 2 años y medio. Y ella me ha hecho caso a mí en todo porque con ella es con la que he grabado un curso en vídeo que es el que, digamos, a mis alumnos suscriptores, que no dan clase conmigo por Skype, pueden suscribirse e ir siguiéndolo, ¿no? Como si fuesen alumnos que asisten a una clase como oyentes. Entonces, esa modalidad pues, la he orientado yo totalmente a mi gusto. Y con esta amiga, con esta profesora, pues ahora estamos leyendo a Plauto. Y lo leemos, pero fenomenal, fenomenal. Es decir, que vamos leyendo las comedias, además que son muy divertidas, nos pasamos, las cantamos, esta señora, una conversación en latín, no la tiene. Es decir, bueno, pues ella, si yo le hago preguntas en latín, ella me responde y tal, pero no tiene ese nivel de fluidez que tengo yo. Carlos, ¿qué significa, qué significa las cantamos? Sí, las comedias. Le digo, porque es que la comedia latina es cantada, fundamentalmente. Pero me parecía mucho a los musicales de Broadway. Qué bueno, no sabía. ¿Tú has visto, tú que eres tan cinéfilo, has visto Wolfos de Roma? La película. Sí. Pues esa versión de las comedias plautinas es lo más parecido que se ha hecho nunca a cómo debían ser de verdad. Ah, no sabía. Y eran totalmente cantadas, sí.
Y entonces hoy, claro, la música no la sabemos, pero sabemos el ritmo. Entonces, como sabemos cómo suena un jambo, yo le puedo poner tarán, 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 tarán. Eso sería un ritmo jámbico, ¿no? Sí, sí. Y entonces, pues, la vas cantando, te inventas una música y la vas cantando y lo pasas muy bien, es muy divertido. Qué bueno, qué interesante. Oye, te hablabas tú del que es complicada la fluidez en los idiomas y más o menos tú lo sabes porque tú, ¿cuántos idiomas hablas? Bueno, no tanto. ¿Pero te caben en una mano o no? No, pero bien, realmente lo que hablo es el griego, porque además, mi mujer es griega y viví en Grecia y hice ahí mis estudios de posgrado. ¿Estudiaste y demás? Francés, porque también he vivido en Francia y he trabajado allí. Y bueno, latín, obviamente. Y el inglés, bien, me defiendo. Luego ya sé algo de hebreo, algo de, en fin, algún idioma más, pero sobre todo esos son los que me defiendo. Muy bien. Y oye, aparte, como comentabas, con esta alumna argentina, pues también has grabado vídeos de tal forma que, si lo que queremos es, en vez de estar hablando contigo, que la verdad que es un placer, que yo creo que es interesante, pero si únicamente lo que queremos es una suscripción, es ir viendo los vídeos a nuestro ritmo, también podemos a través de vuestra página web, ¿no? De Classic. Claro, sí, porque eso fue una opción que se me ocurrió. Claro, yo procuro mantener unos precios económicos, pero al fin y al cabo esto para mí es un modus vivendi, es decir, que no puedo tampoco... Ya sabes cómo vivimos los autónomos aquí en este país, pues sí. hay que más o menos equilibrar. ¿Y qué pasa? Que los precios que yo tengo, pues sobre todo para Latinoamérica, eran muy altos. Y me llegaba gente muy interesada de América Latina y de otros países, digamos, con una economía menos potente que la española, que pues no les podía... Y entonces se me ocurrió, digo, bueno, pues voy a poner esto, que es... cómo asistir a... Entonces, por eso llegué al acuerdo con Mabel, ¿no? Con mi amiga argentina. Digo, ella quería aprender latín, le pasaba un poco lo mismo, dices que para mí es muy caro y ya te... caro para una profesora de universidad, o sea que... Y digo, bueno, pues vamos a hacer esto, vamos a grabar, a hacer un curso grabado y que lo pueda comprar la gente a un precio muy económico, que son 30 euros mensuales. O sea, más barato todavía si lo compras todo de golpe. Y ahí, eso sí, es decir, ahí tengo... y la verdad es que de momento, pues la experiencia que está teniendo mucha gente que está suscrita de todo el mundo hispanohablante, porque ahí en ese... Ese es un método pensado para hispanohablantes, porque hoy no solo hablamos en latín, sino que hay muchas aplicaciones en castellano, porque al no ser una clase privada, tengo que ser muy exhaustivo, ¿no? Claro. Para estar seguro que todo el mundo y todo tipo de alumnos de todos los niveles lo puedan seguir. Y ahí sí, ahí el uso del español es frecuente. Y bueno, pues lo empecé a hacer también ahora con un amigo mío del País Vasco, con un profesor vasco en griego clásico. Y ahí lo estamos haciendo los dos profesores estaban a Limón. Y también estamos muy, muy contentos porque además... es una forma también de aprender nosotros, con lo cual, bueno, pues lo tenemos ahí como una opción más. ¿Sí? Qué bueno. Oye, estamos hablando contigo y demás, pero en la página web, cuando pone quiénes somos, yo veo también a Gonzalo Jerez. Ah, Gonzalo Jerez. ¿Y quién es Gonzalo Jerez? Sánchez, claro. Que Gonzalo Jerez Sánchez es, yo creo que una de las personas que saben más griego... Latín sabe muchísimo también, pero es que de griego es excepcional. Es un chico que se ha doctorado ahora en griego clásico, lleva mucho tiempo estudiando y trabajando en Salónica. Y bueno, pues empezó muy jovencito conmigo, nos hicimos amigos cuando él estaba prácticamente haciendo la universidad y yo me quedé estupefacto de ver todo lo que sabía. Me parecía increíble, sabía mucho más que yo, pero esto es un genio. Y bueno, pues luego por circunstancias de la vida él necesitó que le echase una mano. Yo le ofrecí posibilidad de dar más clases, etcétera, y bueno, pues hemos seguido ya con amistad y en contacto y ahora mismo pues él sigue haciendo estudios y aprendiendo ya, no sé lo próximo que aprenderá, porque es que ya es en Grecia, ha terminado ya el doctorado, y bueno, pero sigue haciendo sus investigaciones y dando clases también a muchos alumnos. Él da alumnos, sobre todo él trabaja mucho el griego, porque es un grandísimo
experto, ya te digo, en, yo creo que poca gente, pero a nivel mundial, ¿sabes? Sí. Hablará griego clásico y lo dominará tan bien como él. Yo tengo la esperanza de que algún día, él lo está empezando, él haga un gran método de griego clásico similar al que tenemos de latín. En latín tenemos un método excelente que hizo un profesor danés, Hans Hurberg, es una referencia mundial hoy en día en la enseñanza de latín, lo hemos promocionado mucho aquí en la... Tenemos una asociación de profesores que se llama Cultura Clásica, invito a todo el mundo a que la conozcan porque es estupenda, hacemos muchísimas cosas, y entre las cosas importantes que yo creo que hemos hecho en la asociación Cultura Clásica es dar a conocer y difundir mucho este método. De griego no tenemos métodos tan excelentes, nosotros estamos utilizando en el... En nuestro curso que estoy haciendo con mi amigo Asier, un método que está hecho en Oxford y corregido por algunos y ampliado por algunos profesores italianos, que es el Acinase, pero no es comparable. Así que yo, mi esperanza es que Gonzalo algún día dé a luz un método tan magnífico como el que tenemos de latín para griego clásico. En ello está. Estupendo. Oye, hablabas del griego y de los amigos. Y yo imagino que tú te debes tener muchos amigos, porque un libro tuyo que empieza con una cita en griego, pero en griego, escrito griego de Aristóteles, resulta que que se agota, incluso aunque tú lo ofreces gratis pues en libro electrónico por internet, hasta en audiolibro, pero la gente lo quiere comprar, tenerlo en la mano. Sí, ¿qué libro es ese? Vamos ya por la tercera edición. Claro. Y además nos lo han traducido al holandés y al inglés. Hombre, estamos viendo ahora mismo la portada en holandés además que me gusta cuando comentas lo de y tal, y nos hicimos amigos y demás, porque se nota las amistades que tienes, porque luego, bueno, pues son, como dices tú, amigos los que van traduciendo holandés, inglés. Nos faltan idiomas, ¿eh? Modo propio, ¿no? Es decir, que de repente un profesor de Holanda le había gustado tanto el libro que... Un erudito, porque este hombre era un erudito absoluto, un catedrático de lengua hebrea. Sí. Y nos invitaron a Holanda, estuvimos allí en unas jornadas y bueno, me quedé yo estupefacto. Digo, madre mía, pero si este hombre, esto es una autoridad aquí tremenda. Le había gustado tanto el libro que decidió traducirlo y editarlo. Y bueno, pues ahí está vendiéndose en Holanda y en inglés fue un poco parecido, ¿no? También otro profesor que lo había leído le gustó muchísimo y me propuso traducirlo. Y sí, es cierto que desde el principio ese libro prácticamente se pudo conseguir gratuitamente. Al principio, no por voluntad mía, sino porque me lo piratearon. Pero bueno, luego lo pensé y digo, pues mira, mejor, si lo estoy autoeditando, ¿qué más me da? Pero ha seguido vendiéndose. Sí, sí. Y se vende en una librería, es en la librería Áurea, que es la única librería, yo creo, en el mundo especializada únicamente en latín y griego. Está en Madrid, es un sitio estupendo. Y sin embargo, pues hombre, vamos a ver, estamos hablando de cifras modestas, ¿no? No sé si ya llevarán vendidos 500 ejemplares, una cosa así. Ya, bueno, pero oye, que para una autoedición, rico no me he hecho, pero se ha leído muchísimo. Ese libro se ha leído muchísimo, ¿sí? Y yo me alegro mucho porque es un libro que yo lo escribí, digamos, como una reivindicación de cosas que creo que eran importantes, ¿no? De estos libros que dicen, yo tengo algo que decir y lo digo aquí. ¿Qué es esto? Es decir, el latín y el griego se enseñan muy mal, y hay un método con el que se pueden aprender muy bien. Y bueno, en este La extraña odisea, cuento yo mi anagnórisis, como dicen en la tragedia griega, ¿no? Cómo reconocí yo mismo, en mí mismo, como Edipo casi, ¿no? Cuando se da cuenta de lo que le ha pasado, pues yo de repente un día empecé a darme cuenta de qué es lo que ha pasado. ¿Cómo es posible que yo lleve 5 años en la universidad estudiando latín y griego y no sepa, no sea capaz de leer a los clásicos? Algo, pero no solo yo, es decir, nadie, mis compañeros, es decir, ¿qué pasa? Nos lo han enseñado mal. Y entonces ya ahí empecé a investigar y me empecé a encontrar gente que sí que podía. ¿Y cómo lo habéis conseguido? Y ahí es un poco como descubrí estas metodologías que son las con las que se aprendía griego y latín cuando el latín y el griego se aprendían de verdad. No a partir del siglo XIX, que había una época ahí en donde la enseñanza de latín y griego ha estado enfocada a otros objetivos. Era muy válida, es decir, que se aprendían muchas cosas, pero era un poco triste porque acababas la carrera y veías que no podías leer ni a Platón, ni a Cicerón, ni a Tito Livio, bueno, pues ni a Homero.
Entonces, lo que podías hacer era analizarlo y traducirlo. Sin embargo, yo ahora tengo el gusto ya, después de 5 años, la mayor parte de mis alumnos, o muchos de mis alumnos, porque sigo cogiendo alumnos nuevos, vamos rotando, estamos leyendo literatura y lo que nos digamos durante la clase pues es a leer, ir a leer y a comentar. Son chicos o gente, bueno, antes son gente mayor, que como les digo, que ya pilotan. Es decir, ellos podrían, pero les gusta, porque como yo sé un poquito más que ellos, pues les gusta verlo conmigo, además así se imponen la disciplina y tienen ahí su hora y media semanal de leer un texto o textos, autores latinos y, o griegos, pues comentados, pues con, pero directamente en latín, es decir, no, no, claro, sin ninguna otra lengua. Claro, disfrutar de la lectura juntos, digamos, es una... Y comentar muchas cosas, porque ya, aparte luego, vas, dependiendo del perfil del alumno, pues ahí hay alumnos que les interesa más el tema filosófico, el tema espiritual, teológico, entonces depende, pues algunos con algunos que les da San Agustín, con otros le dan los estoicos, o textos, dependiendo un poco del alumno, pues me enfoco por allí y yo como me interesa casi todo, como decía el clásico, no nada humano me es ajeno, pues por tiren, donde suelo ser reticente es cuando el alumno me dice, no, yo lo que quiero es aprender a hablar en latín y conversar. Ahí es cuando digo no. Digo, pues a mí eso me interesa menos. Ajá. Es decir, cuando veo que el alumno no le interesa la literatura, sino que simplemente quiere el tema de hablar, entonces ya hay un poco más de pega. Digo, sí. ¿Para qué? ¿Para qué quieres hablar tanto? Y recuerdo que eso mismo, pero ese error lo cometí yo también, porque fíjate, cuando yo, han pasado ya muchos años, han pasado, pues yo qué sé, 15 años, no ha sido, ni yo la cuenta. Cuando yo conocí al profesor Orbert, a este profesor danés, que es el ya muerto, era muy viejecito cuando le conocí, le trajimos a España invitado en Cultura Clásica, cerramos unas jornadas en su honor. Yo entonces había aprendido griego moderno y lo había aprendido como se aprende una lengua moderna, conversando. Entonces a mí me había gustado mucho su método, pero yo echaba un poco de menos eso, una mayor incidencia en la conversación, porque realmente Orbert el método lo enfoca a la lectura, que ahora yo soy un convencido. Y ahora digo, tenía toda la razón del mundo este hombre. Y entonces yo le dije, digo, pero maestro, ¿por qué hay tanta tal y por qué? Digo, noto como que falta un poco de más diálogos, de más conversación, de enfocarlo más al uso activo, a la conversación. Y entonces Orbert me dijo, dice, ¿y tú para qué quieres hablar latín? Y yo, hombre, pues no sé, porque... Pues, y ahí ya no sé qué responder. Y ahora lo entiendo. Digo, claro, él me preguntaba, es que este no es el objetivo. El objetivo es leer a los clásicos. Hablamos latín durante la clase porque nos sirve para asimilar bien la gramática y el vocabulario. Pero no centres tus esfuerzos en llegar a ser un gran conversador en latín. No ese es el objetivo. Otra cosa quizás sea los que nos dedicamos a esto como enseñantes. Es decir, ahí sí que es cierto que hicimos a nosotros mismos ese gran esfuerzo, que es un esfuerzo enorme, es decir, asimilar fraseología, asimilar un montón de cosas para ganar más agilidad verbal, porque eso te va a permitir que tus alumnos también, va a beneficiar mucho a tus alumnos. Es decir, si tú hablas muy bien latín, yo tengo, por ejemplo, un amigo en Valencia, es uno de los pocos profesores de universidad que se dedica a esto de forma, con esta metodología, Jorge Tárregas, que él habla muy bien latín. O por ejemplo, un amigo mío también de Italia, Carfagni, Roberto Carfagni, que se dedica un poco a lo mismo que yo, a las clases por internet, es otro gran, una facundia latina enorme. Pero ahí está justificado, porque ellos son profesores, es decir, nosotros tenemos que, mediante esa facundia nuestra latina, estamos haciendo que el alumno asimile muchísimo el latín. Pero para el que simplemente es alumno, que lo que quiere es llegar a leer a los clásicos, oiga, hablar latín es un poco como hablar Clinton, ¿no? O élfico, es decir, es una fricada. Sí, puede ser divertido y tal, pero por eso digo yo, cuando veo alumnos que van por ahí, yo frikis, digo no. Es decir, a mí frikis, bueno, me hacen gracia los frikis, pero yo quiero gente seria que lo que quiera es
porque al final es con los que de verdad luego es que tienes muchas cosas en común, que lo pasas bien, el que tiene interés en todo lo que son los movimientos literarios, los movimientos espirituales, pues ahí es cuando de verdad haces primero grandes amigos con los alumnos y después gente, es decir, yo tengo alumnos pues, que son historiadores, arqueólogos, que aprendo yo más, mucho más de ello de lo que ellos aprenden en mí casi, ¿no? Porque desde luego. Están especializados en eso. Lo que les faltaba era saber latín. Claro. Oye, ya para terminar, porque estamos ya justo que llegamos al final, el finish sería... Finish sin H, que eso es inglés. Entonces, ¿qué es? ¿Cuál es la de estos 6 años? ¿Cuál es la mejor enseñanza? Porque es lo que has incidido desde el principio cuando hablabas de sacerdotes, cuando hablabas de alumnos. ¿Cuál es la mejor enseñanza que te has llevado? ¿Qué te has llevado tú? Pues yo creo que a nivel espiritual. Uh-huh. Yo al Paterson le debo muchísimo. Y no digo más porque me emociono. Uh-huh. Tú no sabes la bendición que ha sido para mí dar durante, además fue durante todas las mañanas, llevar tantos años dando clase de latín, 1 hora y media, a gente extraordinaria. Uh-huh. Eso ha sido enorme. Uh-huh. Sí. Bien. Así, y fíjate, ahora que decías, por no terminar tan serios, me acuerdo cuando estaba yo empezando con esto, que estuve con tu hermana, a la que por cierto quiero muchísimo, porque no la conozco mucho, pero de la radio se coge mucho cariño a la gente. Me hizo una entrevista entonces, creo que estaba ya en Es Radio. Sí. Y al terminarla, ¿qué tal está, por cierto? Bien, todo grande. Sí. A bocajarro me dice, oye, ¿cómo se diría déjate de historias en latín? Oye, yo ahí me puse un aprieto, ¿eh? Porque lo que te digo antes, es decir, la fraseología no es fácil, es decir, tú puedes hacer una traducción por una traducción mala, es como si lo dicen, ¿cómo se dice en inglés? Es decir, pues me salió de repente, y yo digo, de sine fabulas, plum, y luego lo comprobé y digo, sí, qué buena traducción me salió, oye, menos mal. Oye, Déjate de cuentos. Sí, sí. No está mal. Nos podemos quedar ahí con ello para quien... Ves cine, fíjate cuántas cosas se aprenden cuando aprendes latín. Sí. Que es una desinencia. Claro. Una desinencia es como acaba la palabra. Exacto. Desinere, desinere es el verbo que significa terminar. Terminación. Desinencia no es más que terminación. Este es el tipo de cosas que yo digo que... Por eso que desde el primer momento que estás aprendiendo latín... Es que estás como haciendo magia, es decir, estás dándole un mayor peso a las palabras del propio castellano. Entonces, aunque el objetivo sea de los clásicos, da igual, desde el primer momento yo veo que aprendes cosas y que te emocionas. Y ya con el griego ni te cuento, porque nosotros hablamos, como decía Grados, criptogriego. Es decir, no te puedes imaginar la cantidad de palabras griegas que tenemos sin saberlo, y eso también da mucho gusto. Muy bien, pues Carlos, gracias por haber estado con nosotros, por habernos traducido de nuevo nuestro nombre al latín. Nos quedamos con Classics at Home, ya 6 años, y bueno, pues eso, aprendiendo los clásicos desde casa, de cualquier lugar del mundo, porque además no solamente es que tengas alumnos de cualquier sitio del mundo, sino que uno si viaja, pues puede seguir contactando contigo tan perfectamente como hemos hecho en este caso. Gracias, y oye... Gracias por darme la ocasión de explicar pues lo que hago, me ha encantado. Me alegro de haber leído además tu blog, ese blog que tienes ahí abierto, y comprobar que tú y los tuyos estáis bien. Y nada, a seguir disfrutando de la enseñanza de los clásicos y de la lectura, por supuesto, que es tan importante. Muchas gracias. Chao.